nieta, pues, pues muerta. Y yo pues la dije eso, digo, ¿se viste la muerta, hija? Como, sí, mamá, sí. Un pichoncillo cayó de su nido una mañana. El cuerpo tenía herido, la vida se le marchaba. Mas lo recogió una niña que a los animales ama y se lo llevó a su abuela para ver si lo curaba. Con mucho calor y mimo conseguimos reanimarla. Poco a poco abrió el piquito y el alimento tomaba. Mira, ya abre los ojos, grita, ya mueve las alas. Qué alegría tuvo Irma al ver que estaba salvada. Como el invierno era frío, aquí se quedó en la casa. Se fue cubriendo de plumas, ya crecieron las alas. De figura majestuosa, de color tornasolada. Ya no era pichoncito, sino paloma y muy guapa. La familia con paciencia a volar ya la enseñaba. Cada vez lo hacía más alto y en los hombros se posaba. A todos les conocía cuando pipa la llamaba. A la salita corría sin maricar ni de nada. Y volaba la escalera sin sonido la silbaba. Bien sabía que en su mano el pan partido la daba. Llegó la primavera, comenzó a hacer calor, vio volar a otras palomas y con ellas se marchó. Todos quedamos muy tristes cuando Pipa nos dejó. Mas al cabo de algún tiempo, cuando ya no se las esperaba, un día vimos que Pipa a casa ya regresaba. Venía con un palomo que se posó en la ventana. Un día vimos que Pipa el cristal picoteaba. Venía con un palomo que se posó en la ventana. Después de abrirla, enseguida se fue corriendo a la caja que tenía su comida. Vimos que el buche llenaba. Y se fue con sus hijitos que en el nido la esperaban. Hace 2 años que viene, ni un día deja pasar. Por la mañana a las 8, las tardes a merendar. Entra, come, se pasea, sabes que es su antiguo hogar. Se ve que Pipa nos quiere y nosotros a ella más. Poesía con alegría cabal, pero unos hombres con cejos la mataron sin piedad y entonces Pipa no pudo a casa volver jamás. Esto que digo no es cuento, todo es pura verdad.